hermanos. Nos reunimos para rezar el Santo Rosario en honor a nuestra Madre y Señora de la Cabeza. El Rosario es la oración mariana por excelencia, además de un magnífico resumen de los principales misterios de la vida de Jesucristo y de la fe cristiana, contemplados bajo el prisma de nuestra fe en la Virgen. Y lo rezamos mientras subimos por las calzadas. Nuestro peregrinar hacia el santuario es reflejo de nuestra propia vida, que supone una auténtica peregrinación, llena de dificultades, pero con la confianza de que la Virgen nos acompaña en el camino y con la certeza de que estando cerca de nuestra Madre, estamos cerca de Cristo. Madre nuestra de la Cabeza, acompáñanos en este rosario que te dedicamos y ayúdanos siempre en el camino de nuestra vida hasta el encuentro definitivo contigo y con tu Hijo. Vengo a cantarte, Señora, y a expresarte lo que siento. Y a expresarte lo que siento. Vengo a cantarte, Señora, y a expresarte lo que siento. Vengo a cantarte, Señora, y a expresarte lo que siento. Y a expresarte lo que siento en este corazón mío, que siempre te lleva dentro. En este corazón mío, que siempre te lleva dentro. Ni la forma ni el estilo, para mí es lo primero. Para mí es lo primero es, madre mía, decirte cuánto te quiero. Primer misterio, Jesucristo resucita glorioso del sepulcro. Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y se acercó, hizo rodar la losa del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: «No temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde estaba, y después id enseguida a decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y va delante de ellos a Galilea. Allí lo verán, ya os lo he dicho». Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Hoy rezamos los misterios gloriosos del Rosario. Sabemos que en este peregrinar de nuestra vida, que representa también el subir la calzada, acabaremos en la gloria. Lo glorioso es lo definitivo, pero para llegar a la gloria, Jesús pasó por la cruz, nosotros pasamos también por la cruz, por muchas cruces, pero que no perdamos de vista la esperanza a la que hemos sido llamados, a participar de la misma vida de Dios. Jesús resucitó el primero de todos para que nosotros resucitemos con Él. Sea esta la esperanza que anime nuestro camino, que anime nuestra vida, que anime todas nuestras opciones en la vida, y vivamos para lo que el Señor nos llama, que es participar de su reino, de su gloria, de su resurrección. Quiero que tengamos presente en este misterio a tantos muertos vivientes o a tantos vivos murientes que hay muchas veces en nuestra sociedad, que están en nuestra parroquia, en nuestros barrios de La Palma y La Palmilla y en muchos más en todo el mundo, que van destrozando sus vidas, que aparentemente solo viven la cruz, que puedan ver también ellos la luz de la gloria, la luz de la resurrección, la luz de la vida, que les haga engancharse de verdad a la vida, que todos nosotros nos enganchemos a la vida y vivamos
el Evangelio, la buena noticia de Jesús, para resucitar un día con Él. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Todas las veces que puedo, yo vengo a verte, María. Todas las veces que puedo, yo vengo a verte, María. Todas las veces que puedo. Todas las veces que puedo, pero este corazón mío, de tu casa no lo muevo. Pero este corazón mío, de tu casa no lo muevo. Ni la forma ni el estilo, para mí es lo primero, para mí es lo primero. Lo primero es, madre mía, decirte cuánto te quiero. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María, Madre de Gracia, de Misericordia, en la vida y la muerte, amparo gran Señora nuestra. Amén. Yo estaré siempre contigo, Señora, donde tú digas. Señora, donde tú digas, yo estaré siempre contigo. Señora, donde tú digas, yo estaré siempre contigo. Señora, donde tú digas. Señora, donde tú digas, en esta linda capilla, o allá en tu casa de arriba, en esta linda capilla, o allá en tu casa de arriba. Ni la forma ni el estilo, para mí es lo primero, para mí es lo primero. Lo primero es, madre mía, decirte cuánto te quiero. Tercer misterio. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles para iluminarlo, confortarlo y santificarlo. Habéis visto irse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hombre en un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparo gran Señora nuestra. Amén. Yo quiero ser hijo tuyo, pero sé de los mejores. Pero sé de los mejores. Yo quiero ser hijo tuyo, pero sé de los mejores. Yo quiero ser hijo tuyo, pero sé de los mejores. Pero sé de los mejores, por fuera como por dentro, porque obras son amores. Por fuera como por dentro, porque obras son amores. Ni la forma ni el estilo, para mí es lo primero, para mí es lo primero. Lo primero es, madre mía, decirte cuánto.
santo te quiero. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Sin pecado concebida, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, para nuestra Señora y para nuestra muerte. Vamos subiendo la sierra, ya se divisa el santuario. Ya se divisa el santuario, vamos subiendo la sierra, ya se divisa el santuario. Vamos subiendo la sierra, ya se divisa el santuario. Ya se divisa el santuario, ¿dónde está la morenita que guarda los trinitarios? ¿Dónde está la morenita que guarda los trinitarios? Las estrellitas desde los cielos cantan y rezan a la Señora de Andújar, mi Virgen de la Cabeza. Quinto misterio. María es coronada reina del cielo y de la tierra. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen de Dios concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Santa María de la Cabeza, hasta ti llegamos las hermandades de Benamejí y Málaga, filiales de la matriz de Andújar, ahijados de Jaén y Colomera. Venimos desde el sur. En nuestra retina, todos llevamos grabado nuestro mar Mediterráneo, eje principal de nuestra capital. Y en nuestro corazón, todos traemos un deseo: encontrarnos con nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza. Y tras recorrer nuestro largo camino, hemos querido subir hacia el santuario con el rezo del rosario, el cual concluimos ante tu bendita presencia. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Benamejí! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Málaga! ¡Viva! ¡Sabe!
sea para honra y gloria de una experiencia vivida en torno a este cerro del Cabezo. Antes que ustedes vinieron muchísimos miles donde encontraron remedio a sus males y solución a sus problemas. Seguro que ella les va a ayudar en sus males y le va a ayudar en sus problemas. Que así el Señor, en este día y mañana en la celebración, les colme de gracias. Virgen María, Virgen María, eres nuestra guía. Somos tus hijos y te rogamos por nuestros días. Gracias, Reina del cielo y tierra, Madre de Dios, danos la paz, danos tu amor. María, Madre de los Romeros, ruega por nosotros. Gracias a nuestros hermanos honoríficos, el Coro Aire Andaluz, por su gran dedicación y colaboración, como siempre, para con nuestra hermandad. Muchísimas gracias.